¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pro Gamer Manager. Vamos a continuar con nuestra carrera super fobestica, nuestra carrera de ser el pinche campeón del League of Legends extraño. Y bueno, vamos a empezar el día empezando un arranque. ¿A poco no les gusta? ¿No se sienten motivados si llegan así un pinche día y dicen a huevo, voy a abrir el juego, voy a jugar mi primer ranked? Y mucho de eso depende del humor del resto de tu día, si la ganaste o la perdiste, güey. Así que está cabrona la cosa, perfecto. Dice que no tenemos team tanque, güey. Entonces yo creo que jugaremos defensivos, empujaremos a la torre que hay. ¿Por qué? Porque está el de los huevos que dice, es que yo no quiero tanque. Ahorita tengo mucho problema en Overwatch. Y la gente no sé. Hay que entender algo de los juegos. Mira, ya nos derrotaron. Hay que entender algo. ¡Ah, la puta! ¿22 muertes? Ok, creo que hay FIDE, güey. Pero bueno, no estamos tan lejos, de hecho, del rango este de oro, supongo. Pero bueno, ahí tenemos que ganar. Ahorita estoy batallando con Overwatch. Glass Cannon Team, Initiation Team. Ok. Tenemos que ir poco a poco, güey. O sea, tenemos que estarlos pokeando, güey. Flanqueándolos. Tal vez ahí, güey. La gente no quiere jugar sus roles. En este tipo de juegos, raza, los juegos están diseñados para que haya el famoso metagame, una forma de jugarlo. Más bien es una estrategia para poderlo jugar. Y la gente ahorita en League of Legends también me pasaba. Bueno, yo voy en contra del metagame. Tampoco soy así de que la de a huevo. Pero ya que te metes mucho en un juego y lo comprendes, dices, ¿sabes qué? Es que sí es necesario, güey. Por ejemplo, el soporte. El soporte, güey. El support, lo que quieras. Ah, chavos, la streamencilla. Pues para que haya los billetes, ¿no? Pinche FPS para que vean que también soy bueno ahí. El support es a la de a huevo. Porque necesitas a alguien que cure, güey. Mientras están agarrando madrazos. Necesitas a alguien que tanque a la de a huevo, güey. Necesitas quien resuelva esos madrazos que están tirando. Necesitas a alguien que haga el daño. En ese concepto sobre un metagame, dices, va, güey. Es fácil, güey. Ah, te has lastimado la mano. Uy, mis reflejos están sufriendo. Ok, vámonos, vámonos. Entonces, bajo esa premisa, pues sí, se necesita algo. Y ahorita se batalla para que la gente quiera jugar otros roles. Todo el mundo quiere asesinar, pero no todo el mundo es bueno asesinando. Nadie quiere tanquear. Bueno, tanquear más o menos. Pero nadie quiere soportear, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que les aconsejo, mis estimados, es que. No mames, me dormí otra vez. Perdón, me equivoqué. Típico que te saltas un día como pendejo, güey. No subiste de rank, como dicen. Dormir no da XP, papu. Perdón, es que era la primera. Bueno, entonces. Mucha gente no quiere jugar healers. Y me topo, por ejemplo, en Overwatch que uy, no tienen daño. Pero como quieres un equipo de no iniciación. Así que, vamos a hacerlo así. Como quiero yo cuando me voy de healer, que es el rol de los que más juegan Overwatch, hago más daño. Saco medallas de plata, de oro en daño y en kills. ¿Qué pedo? ¿Por qué nos derrotaron? ¿Eran más reatas o qué? Es que no me fijé, pero no tuve un gran impacto, así que eso no está cool. Entonces, raza, ustedes no sean así. Lamentablemente alguien tiene que ceder. En toda discusión y en todo juego alguien tiene que ceder. No, que yo no me quiero support, que no sé qué, que luego. O sea, y hay un porqué de eso y lo vamos a analizar. Muy bien, ¿no? Disengage Team. Team balanceado. Pues está bien así, güey. La gente se enoja porque pierde siendo support. Es lo que me pasa a mí. Digo, no mames. O sea, yo vengo a curar a estos peleos no están haciendo nada. Y yo sé que lo puedo hacer mejor. Y da coraje, raza. Y eso es como que un círculo en el que nosotros caemos y no hayamos cómo quitarnos de eso. La pregunta es, ¿cómo madre le podemos hacer para no caer en ese círculo? A lo que yo, les voy a recomendar algo que no se los debería de recomendar. Pero en juegos como Overwatch, a veces hay que fizzpiquear. A veces atásquense a la chingada y escogen lo que ustedes quieran y a la chingada. Ok, no tenemos equipo de daño, así que yo creo que va a ser un normal el desmadre. Y así mero. O sea, ¿cómo ven?
Por lo menos así le hago yo a veces, o así le estaba haciendo para su. ¡Güey! ¿Por qué me derrotaron? Ok, aquí sí no sé por qué me derrotaron, para que vean, ¿eh? Creo, es que no me saben que no me he aprendido las. O sea, cuando te ponen un equipo que no puede hacer disengage, tienes que forzarlos a que estén unidos porque no pueden hacer disengage y no saben ni qué pedo. Cuando es un equipo de no damage, aquí sí no sé, güey. O sea, si le pongo. Porque me pongo a atacar, güey. No sé, güey, tal vez ahí. A ver si no perdemos otra vez. Pone que este güey necesita hacer estrategia y la madre. A veces da coraje. Yo cuando jugaba a League of Legends me acuerdo de la pinche gente que hacía el pinche insta pica. Así que llegaba y lo primero que se metía, escogía su Vayne o lo que chingados quisieran y ¡fum! Ahí está. Y a la chingada de los demás, no importa la opinión de los demás. Como recomendación, raza. Y esto es general. Vamos a ver un pinche stream antes de irnos a dormir. Jueguen primero en normals. En normals jueguen campeones, héroes o lo que chingados tengan que jugar para perfeccionarlos. Porque la gente no lo hace. La gente va a jugar a perfeccionar esas cosas. Las va a perfeccionar en rankeds. Y eso está mal. Y fíjense que eso ha estado mal de parte de los juegos. Los juegos nos han puesto una necesidad estúpida de competir los unos contra los otros. Están rankeando y rankeando y rankeando. O sea, cuando ponen ranks en un juego, yo creo que pasan varias cosas. Dice, tus juegos recientes impactaron a tus juegos. Ok, perfecto. Sí, yo creo que pasan varias cosas. Una es que. Ok, vamos a seguir aprendiendo especialidades. Una es que fuck you, güey. Y es la única, y fuck you todos. Ok, vamos a aprender esta madre. La comunidad se vuelve tóxica. Cuando tú ya tienes Cuando tú ya tienes puro competitivo en un juego, yo creo que es una de las cosas por la que la comunidad se vuelve súper pinche tóxica, súper pinche pesada. Y fíjense que es algo en lo que he estado reflexionando. No es algo que viene así como que al pinche Capón se le ocurrió, no. Yo siempre reflexiono porque me siguen diciendo, Capón, ¿por qué no juegas League of Legends? Y reflexiono, es que la comunidad es tóxica, sí, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué es tóxica esa comunidad? ¿Por qué se hace la comunidad en un juego? Y no. Ok, vamos a romper la madre esta. Vamos a jugar agresivos. Y vamos a matar. Y los juegos como que no ven eso. O sea, las compañías no ven eso en lo que están creando. El monstruo de comunidad que se crea. La comunidad de LOL es pesadísima. Pero yo creo que es esa necesidad de las pinches rankeds. El estar rankeando, el estar mejorando. Es que eres bronce, es que eres silver. O sea, la categoría ya no es quién juega bien y quién juega mal. Es. ¿Qué puto color eres? ¿No? ¿O de qué metal estás hecho? ¿O qué nombre tienes si eres. Si eres Master Challenger, madafaquita? O sea. Ok. Team pasivo. Muy bien. O si no, tranquilito, porque este pedo está medio cabrón. Entonces, esa es una. La otra es que ya nadie pela. Bueno, muy pocos se van a practicar campeones. Se van a querer mejorar su tipo de juego en normales. O por lo menos el que es acá, el que es, digamos que jugador más consciente, pues sí va y lo hace. ¿Sabes qué? Quiero probar a este campeón, quiero mejorarlo. Entonces me voy a hacer esto, ¿no? Pero pues la mayoría de gente no. Early game team, fuck, güey. Ok, si estos güeyes son de early. No sé, tal vez flanquearlos, güey, y estarlos cañoneando. O sea, yo por eso no soy coach de ningún equipo. Pero bueno, así es la vida, raza. Y no se desesperen. Si güey, no quieren agarrar sus especialidades, traten de buscar cómo jugar a esas especialidades y ustedes sustituirlas. Por ejemplo, en Overwatch, jugar Senyata. Por eso yo juego Senyata, porque es un güey que mata de a madre. Y puede ser muy buen support con él. Entonces así busquen. En LOL, la verdad es que LOL ya ni me acuerdo, pero yo me acuerdo cuando era. Ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo, ¿eh? Ese es meme, papus. Yo me acuerdo
que cuando que me gustaba soportear mucho con Blitzcrank, y a veces ya que cuando la partida iba bien, o sea, si hacías bien tu chamba y la partida iba chida, de ahí te podías ir a hacer un poco más de AP en Blitzcrank e ir a matar güeyes, ¿no? Entonces empieza a poner divertido. Luego muchos dicen, no, güey, es que es muy aburrido, güey, no sé qué. No, papu, pues no es aburrido. El rol es especial. No es reconocido, lamentablemente, pero es especial. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, raza, este juego, el Pro Gamer, resulta que le van a meter una actualización. Y la actualización vas a poder customizar tu monito y va a haber bastantes cosas más para que no sea tan monótono. Que el juego se me hace bien, lo que trae se me hace bien, nada más que no sé qué más. ¿Qué más research poder darle? Ok, aquí vamos a seguir aprendiendo rol. Y ya no me ha contratado ningún equipo porque Don Pendejo renunció, güey. Si Don Pendejo no hubiera renunciado, güey, hubiera estado a toda madre. Pero no, aquí está Don Idiota que renunció, güey. Maldita sea, güey. Muy bien. Tenemos más puntos de knowledge. Comunicación. Esta madre. Awareness. Va. A ver, creo que con esta pasamos a oro, ¿eh? Hay que pasar a oro y no me acuerdo que llegara a cuántos followers. Era nuestro objetivo de hoy, full AD. Ok, vamos a jugar agresivos. Ajá, ahí está. Ahí debemos de ganar esa madre. Y así no, pues soy mal estratega. Pero sí, viene una actualización fuerte para este juego porque muchos me han dicho, Capón, el juego está chido, pero está sencillo. Tienen razón. Pero la actualización viene un poco más cargada. Es que esto estudios y no sé por qué ahora la moda, raza, de los juegos es. Ay, todavía no, güey. ¿Será hasta 15.000? O sea, la moda de los juegos es Bueno, vamos a jugar otra más. Voy a sacar el juego y te lo voy a ir mejorando conforme pasa el tiempo. Y ahí me dices que le agrego y que no. Entonces, digo, es una buena. O sea, no, nosotros no nos podemos separar, esos güey no nos pueden iniciar. Ok. Está de hueva, güey. Supongo que así, güey. Esa combinación de equipos está muy culera. Pero bueno, estos juegos indies, van con la opinión del público. Ahorita fíjense que la manera de hacer juegos. ¡Ay, qué putiza me pegaron! La manera de hacer juegos va cambiando. Va cambiando conforme se hacían antes. Ya las compañías se preocupan más por otro. Por otro tipo de cosas que por sacarle el juego de, ¿sabes qué? Ahí está, güey. No, está el juego terminado y pongo lo que vale madre. Una compañía que se preocupa por hacer un buen juego es la que empieza a escuchar la comunidad alrededor del juego. Por ejemplo, algo en lo que se fijan mucho los Ah, mira, podemos jugar MMO. Ah, pero es casi no tienen gente, pero tienen la gente los billetes según esto. Bueno. Se preocupan mucho, por ejemplo, en los foros de Steam. Hay unos foros donde tú comentas abajo de cada juego. De qué es cada juego y dejas su opinión. Por eso a veces dejar la opinión de algún juego que compren es bastante importante. Aunque sea en español, dejen la gente. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que los creadores se metan. No, no son tantos comentarios los que dejan. Pero si ustedes dejan un comentario que es No, madre, no. Ah, pues mira, no, no tienen tanque. O sea, no son agresivos. Y no te somos agresivos, chingue su madre, güey. Vamos a darles bien duro. Así que déjenlo. Es como cuando haces un feedback para un producto de Amazon o que compras en algún otro lado. Es importante. Porque si no, ¿cómo van a mejorar los juegos? Dice, otra vez me chingaron. ¿Por qué, güey? Primera torre nosotros. Primera First Blood de ellos. Primera Teamfight de ellos. Primer Guardián de ellos. Güey. Todos esos güeyes. Ay, mi estimado, no te ha sido un día malo. Maldita sea, weón. Vamos a escoger otro pinche champ, papu. Y son una máquina, o sea, en teoría eso es el que debe de cargar, güey, al pinche equipo. Nunca he ganado con esta madre de invadir la jungla, güey. Nunca, güey. Ok, normal, güey. Para no ponernos locochones. Igual esos güeyes los que no ven tantos comentarios porque no, la gente no, no se acostumbra. Güey. Ni las encuestas, cuando vas a un lugar y te piden, oiga, ¿puedo llenar esta encuesta? Y te dices, puta, qué hueva, espérate, güey. Si no les dices que te caga, pues ellos no van a mejorar.
Así que tómese su tiempo. Por ejemplo, cuando a mí me habla, digo, me caga, y lo sé, me castra, me revienta las balls. Mis balls han sido reventadas constantes veces por esas malditas encuestas. Pero no hay de otra. Cuando hablas con alguien y te atiende, de una buena. Otra vez me fui a dormir, güey, pero estoy picando mi computadora, chingada madre, güey. Cuando hablas con alguien, raza, y te dice, oiga, ¿se puede quedar en la línea para una encuesta breve de 5 minutos? Ustedes díganles que sí. ¿Ok? Díganles que sí se van a quedar y sin problema. Y contesten esa encuesta. Háganse escuchar. Por si algo les caga, bueno, que la compañía lo sepa, ¿no? ¿No saben? El número. Ok, aquí vamos a ir, vamos a ir tranquilos. No sé, en el número impresionante de compañías que no mejoran porque no tienen feedback de sus clientes. No hay manera. Y pagan esos estudios de mercado, raza. El otro día me preguntaban, güey, de Capón, es que mercadólogo, voy a estudiar mercadólogo y me voy a morir de hambre y la madre. Le digo, carnal. Le digo, los pinches estudios para los mercadólogos, le digo, cuando se requieren cosas así acá, locochonas. Créemelo que te pagan un chingo de dinero. Entonces, si eres un buen mercadólogo, y sabes hacer ese tipo de análisis, créemelo que serás otro pedo, güey. Otro fucking pedo. Aquí podemos jugar normal también. Entonces, ustedes me dirán. Y yo que este juego le ha gustado bastante. Y muchos me han mandado sus screenshots y son oros en el día 130. Así que eso la verdad es que me preocupa. Porque yo quiero ir más rápido, you know what I mean. Y tengo la esperanza de que a los 15.000 sea. A ver, espérame. Vamos a hacer la carrera. Soy 17.000 del mundo. No está mal. Ay, la chingada, güey. No tengo contacto, no hay agente, no hay patrocinadores, no hay equipos, no hay nada, güey. A ver, vamos a ver por un equipo. A ver si ahora. Si soy pro. Y si tu hermana está celebrando algo, tú prometiste no jugar hoy. Chingue a su madre, güey. O sea, vas para gamer profesional. No te puedes poner los pinches moños, carnala. No es tema. Oye, ¿y qué pasa cuando te banean tu campeón? ¿No lo puedes usar o qué? Ok, no da match team. Ajá. Alright. Esta tal vez la perdamos. Y ahorita quiero ver. Para mejorar lo otro, creo que era. Ay, güey. Pues que este pinche juego tiene. Ah, bueno, y las mecánicas estas de peleas. Antes de que no acapones que no le pones esto y esto. No. Son randoms. El juego ya lo dijo. Les estuve leyendo porque dije, bueno, ¿cuál es la mecánica de eso? Ok, stream nivel 5, 800 fans. Va. Estuve leyendo. Y resulta que las mecánicas de las partidas son randoms, así que si ustedes no ganan, no se desesperen. Es normal del puto juego. Sencillo. No hay que poner, no, que esto y que esto y que lo otro y la puta madre y la. Lamentablemente no, carnal. No mames, güey. ¿$8.000 en este mes? What the fuck? O sea, ese güey está ganando lo mismo que el pinche Peña Nieto, güey. Streameando. Malditos streamers americanos. Ok, fans también ya lo cumplí. Entonces me falta el nivel de stream. Me falta acá llegar a nivel 5. Y me falta llegar a oro. Fuck. Ahorita voy a tratar de aprender otro campeón. Tal vez jugar otra posición no sería tan malo. Ah, esa es otra cosa. Ok, no hay tank. Full AD. No hay tanque full AD. No hay tanque full AD. No hay tanque full AD. Es otra cosa. Deben aprender a jugar todos los roles. En cualquier juego. Sea lo que sea. Deben de aprender a jugar todos los roles, Rosa. Deben de analizar, deben de conocer el juego a fondo. ¿Y por qué? No es porque tú vayas a agarrar un rol de ese tipo después y te necesiten, güey. No. Es para que sepas qué están haciendo cada uno. Es para que sepas qué es lo que hacen todos los roles dentro de un juego. Por ejemplo, un juego como StarCraft, que es un RTS. Pues debes de saber qué hacen los Zergs, qué hacen los Protoss, qué hacen los Terrans, ¿no? ¿Cuál es el desmadre de cada uno? Porque si no. Pues vas a ir a ciegas. O por ejemplo, usar mucha raza dice, no, es que ese güey es nuevo, ¿qué hace? ¿Cuál es su ulti? Y llega su ulti y te despedorra porque no sabía ni qué hacía el ulti, güey. De repente sale una bomba acá bien OP, güey, y te explota así adentro del pinche mapa. Y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó?
Hay que jugarlo antes para saber exactamente qué hace ese güey y poder contrarrestarlo. Otra cosa, los famosos counters. Hay en los... aquí es normal, güey. En los juegos hay counters para cada cosa, ¿no? O sea, para un, no sé... pues que no me sé los counters del League of Legends, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, Overwatch, para una farra, el counter puede ser un Macri o puede ser un soldado, ¿no? Entonces es bueno aprendértelos. Pero no confiar siempre en ellos, gente. Hay raza que no juega como debe de jugar el campeón, lo juega totalmente diferente. Y puede ser que ese counter que todo el mundo dice, que este es el counter, güey. Puede ser que ese counter no sirva para nada, ¿ok? No disengage, no damage, a huevo, papu, aquí es... aquí es pinche damage a todo lo que da. O sea, juega agresivos a la perque. A sacar pinche 50 kills a la madre. Pero sí, así es esto. Y es un montón de cosas. Y todo esto me lo estoy sacando de los comentarios. O sea, cosas que dicen, dejan que se proyectan. Que dicen, no mames, sí es cierto, acá pone este pedo si es así. Y ya pues no es necesario ser jugador profesional para saber qué pedo. Y ahorita, raza, bueno, eso lo... más a futuro. Pero por ahí hay un proyecto de un equipo profesional en el cual yo no voy a participar. Pero me gustaría ayudar a los eSports. Fuera de que dice, no, es que... ok, esto más casi la misma configuración. Dice, no, es que los streamers, qué pedo, que no hayan los eSports, no. Voy a apoyar un equipo por ahí al rato. Esperemos que todo salga bien y va a salir un team. El Alcatim, no se va a llamar Alcapón Team, pero van a estar apoyando, raza. Entonces espero que por medio de la experiencia, y me gustaría compartir la experiencia. ¡Es un oro! ¡Let's go, motherfucker! ¡Ey! Mi pinche setup. Mamá, ya siendo oro, me voy a levantar. Mañana me levanto con contrato, perros. Sí, a mí me gustaría tratar de explotar un poquito a los jugadores profesionales para que ellos cuenten sus experiencias y les digan a todos cómo llegaron hasta allá. Ok, contrato, oferta. Serious Game tiene una calavera nuestra hasta... ¡ah, la madre! 3,638 a la semana. ¡Holy shit! ¡Vámonos, perro! Perfecto. Güey, yo soy el más pro aquí, ¿qué pedo? Bueno, pues con razón van a pagar tanto, ¿no? Okay. Pues esos güey me van a pagar un chingo, así que estaremos bien, supongo. Ok, gear. Pero esto no lo puedo... ¿por qué se está así? No entiendo, güey. Dice que todavía no he desbloqueado esto y era plata, stream y fans. ¿Será porque tengo que mejorar mi casa o algo por el estilo? Porque miren, si ponemos aquí casa, muévete a tu propia casa. Y esto tienes que meterle billete, güey. No sé, raza, ¿eh? A ver qué dice aquí. Y estás ayudando a tu abuela a arreglar su computadora, te da nomás. Esa pinche abuela, ¿cómo se le daña la computadora? Está media... ah, no, espérenme. Bueno, falta esto, pero... pero no creo que influya. Bueno, ahí sacamos lana. Pues la idea de raza sería para nuestro siguiente avance, ya que estamos en oro. Obviamente es ir hasta platino. Pero pues tenemos que sacar más dinero. Digo, ahorita ya el costo de lo de mi casa... pues no importa, porque ya gano dinero de a madre mía nomás, ¿eh? Y obviamente entre más fans, más lana, ¿eh? Esto tiene mucha pinche lógica, nomás que pues no todos... ¡ah, la madre! 400, 308. ¡Oh! Están poniendo la de Puebla. La racita virtual. Qué triste, güey. Pero no se equivoca mucho este juego, ¿eh? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de todos? ¿Cómo hacer esa ma...? ¿Y aquí qué, güey? Dice, has pagado el costo mensual, miren lo que cuesta, así que no hay problema. Tienes un contacto con Serious Gaming. A huevo. Me transfirieron a mi cuenta. Muy bien. ¿En profile qué? Ok, vamos a subirle a esta madre. Va. No sé, posicionamiento, güey.
Es como que lo más jodido. A ver, y en research, ¿qué más puedo? Ok, vamos a aprender la última especialidad. Ya nomás nos queda una. Lo que no sé si esa especialidad vaya a ser siendo por posición. Porque yo escogí midlaner. No sé si me pueda cambiar. Quiero creer que me puedo cambiar y puedo aprender más especialidades. O algo por el style. Ok. ¿Qué más research hay? No, pues ya no hay más especialidades. Practica con otro campeón para tu rol. Esto es extraño, güey. Plata 400, no entiendo, güey. Además de que esto todavía ni desbloqueado está, güey. Yo pelándomela para ver si está desbloqueado. Bueno, raza, ya me dirán. Para los que tienen el juego, ¿cómo desbloquearon esa madre? Porque no le entiendo. Ya tengo todo. Early game muy sin. Oh, espérame. Aquí vamos a jugar a lo. A la aguántate, papu, lo aguántate. A lo suavecito, porque nos van a romper nuestra madre estos güeyes. Y vamos a ver cómo terminamos este día. Oh, mi estimado. Victoria. Papás. Nada más que creo que poco a poco me van a dar menos. Mira, mi calificación ya está en 7. Quiere decir que voy empeorando. Ah, la madre, va a tener más de 300 puntos. Deme, güey, de 300 en 300. Holy shit. Espero que eso no sea. A la madre. No, pues es que normal, güey. Pues esa madre es traidea. Pues a ver quién chingados gana. Wey. Dos equipos eran lo mismo. Y lo que vamos a hacer, raza, es. Nos vamos a meter un torneo y con eso vamos a terminar este video. Porque somos unas máquinas, güey. Ya somos unas pinches. No mames, me dieron 100 puntos nada más. Vete al orto, güey. Miren, torneo, top players. Tier list, torneos. Bueno, ahorita vamos para allá. Vamos a ir a la cama. Para recuperarse, otro un torneo. A ver si lo ganamos. El pasado quedamos mal, pero bueno, era nuestro primer torneo, se acepta. Y en los torneos es donde tal vez saquemos mejor lana, ¿eh? Oh, dice. Perfecto. Our plan is to win. Ok, ganar en late game. Así que escoge cualquier. Claro que sí, papu. A huevo, ya voy a jugar. ¿Cómo chingados que no? Mi pinche vampirín. Ok, pretenden ganar en late game. Supongo que ellos escogen cómo jugar, ¿no? Entonces hay que jugar pasivones. Empujar a la torre. Estrategia conservadora. ¡Juego! Mi primer juego de profesional. No, es que lo voy a perder. Es como cuando compras un juego, un shooter y. ¡Perde, güey! Como cuando compras un shooter y primero te matan a ti antes de que tú mates, güey. Es decepción total. Bueno, supongo que no lo hice tan mal. Oh, muchos fallos de gangs, güey. No pasa nada, papá. Mira, vamos a demostrarles que tú eres una pinche mamá. ¿Dónde están los pinches torneos? ¿Dónde están los pinches torneos? Ok, ¿y aquí qué dice? Espérame. Tus juegos. Sports Central, perfecto. Torneo abierto. Torneo de oro, güey. Ah, o sea, estos ya me la pelé. Mierda, güey. Para entrar son 10.000, pero si ganan son 30.000. Verga, güey, pues. A huevo. Ganamos. Voy contra Codia. Güey, pues mi aprendizaje es bueno. En teoría debo llevarme este torneo. No falles ni la capón. Es tu momento. Es tu momento, padre. ¡No, güey! ¿Cómo va a ganar? ¿Qué es esas putas estrellitas, güey? Según las estrellitas es lo bueno que eres, ¿no? No mames. Mira, y le ganaron a este chorizo. ¿Y qué? No gané nada, güey. No mames, la decepción. Ah, fucking fuego. Raza, esto es el siguiente episodio de Pro Gamer Manager. Fuck.